Yo no lo sabía.
Hola, buenos días, amigos. La cámara de Servando Canarión se ha desplazado hoy hasta Fuerteventura para hacer esta gran romería, la romería de San Andrés en Tetir. Vemos la iglesia al fondo, esta gran plaza que está aquí, donde a la noche, los que ya llegamos aquí, llegamos de noche ya. Aquí un esplendor de las, con las parrandas que viene acompañando a la romería. Aquí pues se forma un tenderete que ya por ahí se usa un poco. Esperemos que este año no sea como el año pasado, que el día que llegamos aquí pues empezó a llover. Y claro, todo el mundo se tuvo que dispersar, los que querían tocando por esta calle aquí, tocando pues bajo la lluvia. Yo creo que esta romería va a ser una buena romería, donde ustedes van a ver a través de la tele de vecindario, y ahí van a ver todas las imágenes que en este caso Servando Canarión va a plasmar hoy con su cámara. Nos veremos al final, amigos, y valorarán el trabajo bien hecho por este amigo, Servando. Hasta luego, amigo. De carreta se llena todo, pero la... Mire, ¿tú quieres que te diga una cosa? ¿Quieres que te diga? Era otra historia. La verdad que esto da gusto vivir. No comemos por ahí ahora dos luchadores
abrazado, un molinillo, por Dios. No, todo ha cambiado mucho. Se ha modernizado las cosas. O sea, tratamos de aparentar que estamos haciendo lo que era y realmente lo que estamos haciendo es viviendo la actualidad y tratando de sofisticarlo todo, de tenerlo todo muy controlado y según la situación que estamos viviendo. Tú estás, mira, tú ves ahí, mira, están preparando otra carreta, están preparando otra carreta donde tú ves con flores. Sí, es que aquí es diferente. Esto es diferente. Es una romería muy tradicional. Exactamente. Ya se verá durante el transcurso de la romería que esto es una romería muy tradicional, no es una romería de estas que se hacen todos los días. ¿Sabes? Porque yo hay por un gol y una romería, pero hace una romería pues porque. Hace un festejo. Un festejo y es una forma de reunir al pueblo, sí, y eso, sí. Pero a lo mejor hace una romería en un pueblo que ni siquiera tiene tradición. Eso. Romería porque dicen, pues hago una romería. Exactamente. Y está muy bien, no quiere decir nada mal, pero. Esto es una romería tradicional. Aquí la gente viene porque. La gente viene porque lo siente, porque. Exactamente. Eso fue una devoción, es un cuento como me han contado, tampoco sé si es cierto, pero me han contado que el rollo del santo este es. Así que ya no, pero ¿qué se llegó a hacer? Pórtate bien, tira agüita. San Andrés, ¿sabes que San Andrés nació cojo? Por eso te digo a ti, porque fue el último santo del año. Por eso estaba esperando que lloviera. Pues nada, amigo, Pedro, a divertirte hoy con la parada de Jimensei. No, venimos hoy, o sea, venimos parte de la gente de Jimensei, pero más que nada la gente que viene hoy son la gente de ¿Dónde está Alicia? Alicia, perfecto. Pensionista, tercera edad de vecindario, eso, por ejemplo. También venimos gente de Jimensei. Bueno, viene una mezcla. Como sí, dice la gente. Venimos ahí medio revuelto. Bueno, que te diviertas, Pedro. Hombre, yo espero que todo te salga bien. Por supuesto. Y si me disfruto de la romería, aparte de la. ¿Qué? Hombre, yo pienso que sí, por lo menos aquí ya tenemos ya para refrescar un poco. Hoy está fresco. El año pasado nos engañó el tiempo, no sé si recuerdas que había un solajero terrible. Pero después hubo viento, y había viento, Pedro. Y agua, que teníamos pasado por agua. Y pasó. Se salvó San Andrés, porque iba a tirar. Ay, Dios mío. Pórtate bien, Andrés. Pórtate bien. Nada, Pedro, venga. Amigo, saludos. Igualmente. Pues nada, amigos, seguimos cayendo por aquí. Imaginé alguna otra opinión de alguno que está por aquí despistado. Ya llegó el burro. Seguimos, uno despistadillo. Bueno, amigos, ahora voy para allá contigo. Y aquí estoy con el amigo Juan el Blanco. Le llama Juan el Blanco. ¿Cómo es? Respeto. ¿Cómo es? Eso es. Juan el Blanco. El negro. Oh, Juan el Negro, perdón, señores. Un hombre que no falla ningún año a esta romería. Pero ¿sabes por qué viene? Porque ya llevo el coño de los pejines. Como llevo el coño de los pejines, aquí viene nada más que comer pejines aquí. Y de los burros. ¿Eh? Y del burro. Que baja por la carreta. Al que baja por la carreta. Oye, Juanito, ¿vienes uniformado? Sí. De ropa de. Sí. Quisiera que me explicaras un poco qué vestimenta es esta. Esto es de Bombillo Magazine. Es que estoy viendo que es un traje de boda. Cabrón, y ahora vienes tú diciendo. Pues aparte de morirme para dos veces por lo menos usarla. Una vez solo no se usa. Pero Juan, hablando serio, ¿esto es una vestimenta canaria? Claro. Pero no sabe dónde procede, ¿no? De Gran Canaria. Sí, parece que es lo que tú dices, una vestimenta de cuando te casaste. Sí. Pues nada, que te has preparado y para acá, ¿traes de algo para calentar los motores? Sí, amigo, quiero un poquito. Sí, pues nada, ahora vamos, que hace frío, señora, hace mucho frío. No, frío no hace. Yo no vine preparado, porque hace falta algo que caliente. Y este hombre me ha dado un poco de aquí, de una cosita que él tiene. ¿Lo ves? Es el alimento tradicional de Fuerteventura. Sí, publicidad. Esto no tiene. No, el alimento tradicional de Fuerteventura. ¿Quieren? Vale. Pues nada, que se divierta usted. Y usted también. Vale, que gracias. Con cierto. Me suena la cara, no sé. ¿Es primo tuyo? Se quedó arriba.
Estamos aquí cogiendo imágenes y alguna impresión de que otros amigos que están por aquí, que ya los conocemos de hace un par de años, y aquí estamos con los amigos Pepe, el hombre que está en los rayos de los años, el que nos trae los mejores peines que pueden haber aquí. Pepe, buenas tardes, amigo. Un año más, Un año más aquí con la palanda, como dice, la palanda, el pejín. El pejín, exactamente, ¿te acuerdas? Aquel año, ¿no? Sí. Bueno, mira, esa parranda todavía existe, ¿eh? Sí. ¿Tú crees que no? Todos los años es lo mismo. Lo que pasa es que este año ya ha cambiado, viene con la H y esta gente, ¿no? La parranda, el pejín, en la romería de este. Exactamente. Oye, te veo que eres un hombre atareado, no solo en este tema aquí, sino por lo que vi antes. Uno de los temas que hablamos con una persona que la verdad que tiene mucha idea de lo que está pasando en los canales, porque la verdad, como tú dijiste, la cosa no está muy abollante, pero seguro que todo va a salir. Hoy estamos en fiesta, no solamente ¿Qué es? La reflexión que hago aquí, ¿para qué queremos 15 millones de turistas en cada año si el paro no va del 23%? ¿Me explico? Aquí tenemos que tener turismo de cantidad. ¡Más bien! Exactamente. Que muchos pocos son curiosos. ¿Qué te quiero decir? Aquí yo fui vendedor toda mi vida y decía que la beneficio está en la rotación, no en almacenar. Y tener aquí, como te dicen, el turismo, este arte, lo que tiene que llegar. Claro, es que estamos llenando la deuda, entonces, ya que recibe la parte de la a la semana, un montón de ocho, de esos 340 euros, nos cuesta el billete para ir a Europa. Entonces, tenemos que tener la más calidad y menos calidad. Pepe, yo estoy cansado de decir nosotros para salir, ellos para venir, vienen con muy poco dinero. ¿Y eso qué? Todos los días metieron al hotel, los negocios que están hablando, no cogen nada. Tenían 19. ¡Ahí van dos burros juntos! Sí. Ahora tienen 30. ¡Ahí van dos burros juntos, Lima! Pues mira, ¿no te interesa? Mañana buscamos. Mira, mamá, ya llegaron dos burros aquí. Deme, ya llegaron dos burros. Mira, ¿sabes que los burros de cuatro patas son más inteligentes que los de dos? Sí, no lo olvides. Eso lo he dicho yo. Tú sabes que los burros se suben bien en el carro y se cuidaban con la romería. Exactamente. Y ahora vamos a la romería. Exactamente. Mira, Pepe, lo que estaba diciendo yo ahora en la romería. Vamos a ver a la romería. Esta es romería tradicional. Son romerías tradicionales donde se ve lo que ya en otro sitio está perdido ya, como son estas carretas con palmeras, que esto es lo nuestro, como eran antiguamente, y aquí se siguen manteniendo. Eso me dijeron antes, digo, pero tú estás loco, coño. No, pero ya la realidad de la posición. El año pasado se escapó un poquito. Cuando llegamos abajo empezó a llover. Por bienvenida sea, ¿qué falta que hace? El agua hace falta, amigo. No por la tradición de San Andrés, lo que sea. Nuestras islas sin agua no es nada. Nada, amigo. La palma, Gomera,
Mira, ya solo decimos que la presa está vacía, que la presa está vacía, que la presa está vacía. La presa, es que yo quisiera saber por qué es la vuelta presa, porque según te la presa, no se iba a exactamente, sí, porque el agua no es el burro, siempre la mala. Oye, tiene que bajar para abajo. X, buscarla. ¿Sale? ¿Sale? ¿Y si no la de mar? ¿Cómo que no? Pepe, a pasar un día y una trae de pejines. Dale, Pepe, un abrazo. Pues nada, para más. Conmigo, continuamos poniendo imágenes por aquí y algunas que otras más entrevistas. Hola. Avisa, me tengo que colocar de otra manera, pero saca lo mejor de lo que somos. ¿Verdad que sí? Milagros a Lourdes. Lourdes ahora no está aquí, ¿cómo se llama este? Mira, en una carreta tirada por un tractor, y esta era para la opción de vecino, pega de tierra. Thank you.
que sí. Que llevo en mi corazón y en los rincones del alma la guardo con mi ilusión. Y en los rincones del alma la guardo con mi ilusión. Un sentimiento que llevo en mi corazón y me majorea, que fue lo que hiciste, que la majorera se quedó muy triste. ¡Ay, Antonio! Dile a la palmerita
Compañero, por aquel.
quieres que te ponga la decorada, quieres que te ponga la que sabe, la que sabe, la que sabe, quieres que te ponga la mantilla blanca, quieres que te ponga la mantilla azul. Con la pequeña bruja. Oye, yo tengo una ahí, señora Florencia. Sí. La llama y la para la botella. A una le puse yo Florencia. Se le capa con los brazos. Bueno, los brazos que tiene. Así que no te hagas ilusiones. Tan bonita.
bueno, pero mejor era de vida, está chido, como Dios manda. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado. ¡Viva San Andrés! ¡Viva! ¡Viva San Andrés! ¡Viva! Thank you.
quiero. Saca esta foto. Claro. Ya dije Armando que me grababa el reflejo, después mi marido me pega. Así me alegra la vista. Que me dejó venir, lo dejó en Gran Canaria, me dejó venir. Si me ve haciendo locura, no me deja venir más. Thank you.
Vale. De aquí para la montaña de Aruca. ¡Ay, ponte guapo que te sale! ¿De dónde Aruca? ¿Aló? Thank you.
No me fastidies, no me vayas a joder la pieza. No me vayas a joder la pieza. De las cosas de nuestra tierra, de nuestra Canaria, de nuestra cultura, de la isla de todo Canario, la tierra del majorero. Yo siempre, yo dije una cosa, Domingo, que aquí por lo menos se vuelven las tradiciones. Estas carretas que hace ya 50 años que se hacían de esta forma, se siguen manteniendo, es difícil, pero es posible. Lo bonito es hacer la carreta tradicional tirada de burro y de palmera. Y de palmera, claro. La verdad que un halago que le hago hacia ustedes aquí, porque esto tú no lo ves fuera de aquí. Ya ves tú nada más que los muñecos, el molinillo, si esto, si lo otro. Y el tractor. Y el tractor. Exactamente, exactamente. Bueno, ustedes aquí. Lo bonito es mantener la tradición, ya lo dije. Con Domingo. Me alegro mucho. Un abrazo y un saludo. Igualmente para ti. ¿Y qué pasa? ¿Hoy no cantas tú o no te toca? Ahora cuando paremos el burro en la primera estación, sí, le echamos una compra. No, venga, a ver si te cojo. Venga, un abrazo. Un abrazo. Ya paré.
Yeah.
Aprovecha, aprovecha. Que ya sabría hasta la cosa. Ya sabría, ¿verdad? Para eso está roja de rebuca.
Está bien. Siempre ha sido feliz. Ah, en Gran Canaria. Thank you.
Hoy tenemos otra calle diferente, dos años para allá, hay obra. Esto va rápido. ¿Cómo lo lleva? ¿Está controlado? ¿Listo?
Una y otra vez. Entendí. Hay que beber, hay que beber, hay que beber. Entendí. Una y otra vez. Hay que beber, hay que beber, hay que beber. Entendí. Una y otra vez. Hay que beber, hay que beber, hay que beber. Entendí. Una y otra vez. Hay que beber. Ya hay mi madre. De la palma. Niña, si no tienes novia, ella te sale en el culo. Y cuando la sal está, ya tiene novio seguro. Ay, 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 ay. Una vieja, 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 vieja se casó con un viejo de allí y se dijeron los dos. Ay, 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 ay. Cállate, bobo rebote, que tú no sabes cantar, que los botes dan bote, te bota mi Nicolás. Ay, 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 guarda pa' cuando no hay. Maestro Colacho el leñero, cuando estaba ordeñando, pasó un extranjero viejo. Y a la mierda el caramelo me lié. Con el timbre y la guitarra se divierte el majadero. Pronto creció el vecino, por allá es lo que quiere. Ay, 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 ay. Maestro Corallo el leñero se levantó tan borracho que sentado en la banqueta estaba leñando un mayo. Ay, 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 Corallo. Thank you.
Tienes la culpa, tienes la culpa.